capítulo, qué próximo libro leemos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Pero hoy es día de polémica, porque no es martes, es miércoles, pero quería charlarles y contarles algo que me pasó porque me sentía un poco loser y lo quería compartir por acá. Así que esto es una polémica que quiero realmente y necesito sus opiniones. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de descargas legales o ilegales y si estamos a favor o en contra de todas estas cosas. Pero antes déjenme contarles mi historia y hacer terapia por aquí porque me quedé muy mal y con un sabor amargo de lo que pasó. Si ustedes son asiduos del canal, saben que normalmente pongo links y tengo un blog, donde en el blog cuento más o menos lo mismo que está en el video, pero contado, donde cuento qué me pareció el libro, pongo el video del blog, pongo la video reseña y además pongo algunos recursos extras. ¿Dónde? ¿Qué recursos extras pongo? Pongo el link para comprar el libro en Amazon, de donde yo tengo un link de afiliado, a los que si vos compras ese link, clic ahí, a mí me dan algo de plata. Hasta ahora, desde que empecé, me alcanzó para 2 cervezas, muy bien. Y además de eso, agrego otras cosas. No sé, pueden ser imágenes, si encuentro el libro online, pongo el link. Y si no, cualquier otro tipo de recursos. Por ejemplo, con Sandman puse la wiki, puse imágenes que me gustaron y así sucesivamente. Depende mucho del libro. ¿Qué pasó? La verdad que el blog no tiene muchas visitas, casi todo lo hacemos por YouTube, pero la semana pasada me llegó un comentario a una reseña que hice de Las aventuras de Hachinsky, que debería aparecer por aquí, que es un libro que era como el Sherlock Holmes japonés. Recibí un comentario donde alguien me había pedido, por favor, que yo saque el link para leer el libro porque eso estaba en contra de las pequeñas editoriales. Y me quedé pensando, dije, ¿por qué el link para leerlo online o para descargar? No era para descargarlo, era para leerlo online, está en contra de las pequeñas editoriales. Y la verdad que ahí salió mi espíritu de lucha y dije, no lo voy a sacar. Creo que todo el mundo tiene derecho a leerlo. Algunos podrán comprarse el libro, los que no podrán leerlo online o pueden leerlo online y si les gusta se comprarán el libro. Entonces, muy amablemente a esa persona le dije, no, la verdad que creo que el libro en Argentina salía bastante caro. De hecho, estaba tan indignada de lo caro que salía que pedí que me lo regalen porque no lo quería pagar. Y dije, ¿qué pasa el que no puede comprar eso? ¿Se va a quedar sin leer este libro, sin poder charlar sobre este tema? Así que le dije, no, la verdad que creo que debería quedar este link y el que le interesa va y lo compra y no veo la relación de cómo perjudica a las pequeñas editoriales. Bárbaro, me sentí como re de vendetta, vamos hasta la victoria siempre. ¿Qué pasó? Día siguiente recibo un mail del servidor donde está colgado mi blog y otros blogs que tengo, donde me decían que estaban detectando links ilegales o sospechosos y que me invitaban por favor a sacarlos o me iban a bajar el blog. Conclusión, muy loser, y habiendo perdido una batalla que me duró menos de 24 horas, fui, entré a mi blog y saqué todos los links a cualquier referencia de lectura online o descarga de un libro. Y así estoy. Y la verdad que me quedé bastante mal. Y por eso los quería contar, porque no me parece justo, no me parece que prohibiendo algo vayamos a incentivar la compra de otro. Sí, como te digo, si vos mirás mis videos vas a ver que compro todos los libros que los muestro porque los compro, porque voy y los compro. A mí me gusta leerlos físicamente, hay algo que me encanta tocar el papelito y sentirlo. Y eso no quita que no haya leído libros online. Y después fui y me los compré, o haya leído libros online y no los compré. Y no me parece que sea por ahí la cosa, pero la verdad que me parece que restringir tampoco funciona. Obviamente estoy a favor de que los escritores tengan que ganar su dinero y todos acá, esto es un negocio y queremos que las artes crezcan y que las artes y el dinero se acompañen para que haya cada vez más artistas y se animen todos a publicar. Pero bueno, en este dilema estamos. Antes de cerrar y darte el paso para que me cuentes, para que opinen y qué sé yo, te voy a contar otra historia. Yo estoy investigando o entrando en el mundo de los cómics, algo que me gusta y lo estoy disfrutando un montón. Saben que estoy haciendo la reseña de Sandman y si no, la deberían haber visto. Y Sandman, la verdad, que me salió sus buenos mangos, como diríamos en Argentina. No es barato Sandman y lo fui comprando de a poco, todavía me queda un coso que todavía no pagué y así con un par más. O sea, que descubrí que los cómics no son súper baratos. ¿Qué pasa? La otra vez cuando hice el curso de guión de cómics, uno de los chicos me contaba, bueno, no, yo algunos los leo online y si me gustan voy y los compro. Y algo que me parece muy loable, muy correcto. ¿Por qué? Porque hay muchísima información y uno no puede andar gastando todo su sueldo en todo lo que ve y es mejor ir y comprar algo que les gusta.
Yo viví un tiempo en Malasia y la verdad que en Malasia los libros eran muy caros y eran en inglés, donde la gente no siempre hablaba inglés. Y no está bueno, no está bueno restringir la información, no está bueno que los libros sean caros y que solo algunos lleguen. Yo estoy a favor de que el arte ilumina y cuanto más gente se ilumine, mejor. También estoy a favor de que los artistas cobren, vivan y sean felices con lo que hacen. Pero ¿cómo encontramos el punto en el medio? Bueno, no sé si fui muy clara, pero bueno, hace unos días que quería contarles esto porque me sentía como muy loser lo que me había pasado y quería que me cuenten ustedes, ¿qué onda? ¿Cómo se manejan? ¿Nos vamos todo legal y pagamos todo y compramos todo y trabajamos para tener libros? ¿Nos vamos todo ilegal y nos fuimos por internet y nos olvidamos de pagar nada? ¿Hacemos algo en el medio? ¿Qué hacemos? Cuéntenme ustedes cómo viven este tema. Nada, lo que quieran, les abro, les dejo el micrófono, los leo abajo, ya saben. Y nos vemos próximamente. Antes de terminar, les quiero decir que queda un día para concursar al concurso de ganarte el libro de la LEP. Que sí lo voy a comprar, no va a ser una descarga ilegal. Voy a ir hoy a la librería y lo voy a comprar. Así que mañana, que es 30 de julio, tenés tiempo para participar. Entrá en este video que debería aparecer por algún lado, si hice bien la edición, para participar. Me encantaría que se lleven. Estoy contenta, ya hicimos 2 sorteos en el canal y 2 personas recibieron un libro que les regalé, dedicados, así que van para allá. Estoy re contenta de poder hacer eso. Y bueno, nos vemos. Gracias y cuéntenme qué opinan, qué hacemos. Un beso. Hasta luego.